Hola mis picuditas hermosas, bienvenidas una vez más a ese nuestro canal. Y pues como ya vieron en el título del video, este es un videito de compras, así que empecemos. Y pues bueno, antes que nada, ustedes saben que yo no acostumbro a hacer muchos videos de compras y es porque la verdad, aparte de que no compro la gran cosa, pues la verdad se me olvida, voy dejando todo así a la ligera. Pero pues esta vez les traigo unas compras y quiero confesar que caí en la tentación de comprar y probar estas tiendas chinas. Esta es la primera vez que compro en esta tienda, que es AliExpress. Aquí abajito les voy a dejar toda la información de los productos que les voy a enseñar. Y pues por AliExpress me pedí un paquetito de unas brochas. Y pues quiero decirles que me he enamorado de estas brochas. Déjenme se las enseño. Yo me quedé con las ganas de tener las de Sonia Cachú, porque las moradas, porque la verdad yo no las encontré. Y entonces yo me metí a AliExpress y ahí encontré estas, que son de la marca GTC Cosmetics. Así están, miren, déjenme se las pongo a ver si sale. Esta es la marca. Y pues vienen este set de brocha en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Son 15 brochitas. Así vienen. Y pues son igualitas como a las de Sonia Cachú. Miren, miren qué bonitas. Aparte de que están súper suavecitas, súper bonitas, están bien elegantes. Esta que por la mayoría muchas las han querido ese set. Y pues esta es una opción, miren, como para el contorno. Viene esta en particular, me ha gustado mucho para difuminar. Miren qué bonita. Y miren nada más qué elegantes vienen. Están bien súper bonitas. Me tardaron como unos 10 días en llegar. Miren, trae para la base, para el polvo, miren. Y estas brochas son para los ojos, miren. Ay, déjenme las acomodo porque la verdad están bien. Miren, miren estas brochas. Miren qué monas están, súper bonitas, súper de buena calidad. El pelo está súper suavecito, súper bueno. Estas me costaron $22, es con el envío gratis. Y pues yo les voy a dejar en la cajita de información el link para que vayan y chequen. No sé si les gustan, miren qué bonitas. Me encantó el color y todo, están súper bonitas. Y ya las quiero estrenar. No las he estrenado aún, pero ya las quiero estrenar. Así que esta es una muy buena opción. Si tú como yo te quedaste con las ganas de las de Sonia Cachú, pues esta es una muy buena opción para que vayas y compres tus brochitas estas. Y pues bueno, también de ahí de AliExpress, estuve ahí viendo las brochas y brochas. Y pues me pedí esta otra brochita. Esta me costó $2.65, algo así. Súper económica. Viene así y es para el contorno, así. Ay, pero está súper suavecita. Miren, miren qué anchota está. Miren, miren. Creo que hasta para la nariz sirve así. Miren qué bonita brocha realmente. Esta creo que se la he visto a Janet Puga. A Janet creo se la he visto. A varias se las he visto, pero está súper suavecita, miren. O sea que yo me enamoré de esta brocha en cuanto la miré. Así está, miren. Miren qué chulada de brocha está. Ay, pues a mí me ha encantado. Ya la quiero estrenar también. Y súper económica, así vienen. También me pedí de esa página de AliExpress. Me pedí esta famosa brochita, que es la de NARS. Claro que esta es una copia de la de NARS, pero miren que no sé si se alcanza a ver, pero tiene aquí el sello de NARS. No estoy diciendo que compren piratería, ¿verdad? Pero yo les estoy diciendo que a mí me gustó y yo la compré. Viene así. El pelo está súper suavecito, súper bueno. Me costó $2. Con 69 creo también, algo así. Miren. Perfecta para el contorno. Está súper mona. Miren. Así viene. Miren. Miren qué chulada de brocha.
Y pues bueno, ya muero por probar esta. Y eso es lo único que yo compré en AliExpress, solamente las brochas, porque me enamoré y se me hicieron bien chulas y pues ya las quiero utilizar. Pero se las enseño por si, no sé, tú a lo mejor que estás mirando, se te antoja, pues ya sabes, ¿verdad? Y pues puedes ir a la página y puedes checar. Está súper buena, 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 buena la calidad de esta brocha. Así que ya les estaré contando cómo me ha ido. Ah, también fui a... también miento, miento. También ahí en AliExpress me llamó mucho la atención. A mí me gustan las esponjas para el maquillaje. Me considero una fan de de las esponjas para aplicar el maquillaje. Y en AliExpress encontré esta brochita que está súper mona. Miren, miren qué bonita está. Es como la copia de la de Real Techniques. Y miren qué bonita está. O sea, está perfecta, está bien chula. Les voy a enseñar la de Real Techniques. Yo tengo esta. Esta es la de Real Techniques. Esta. Yo la acabo de abrir. Es esta. Miren. Y miren el tamaño de... Esta es la que me pedí en AliExpress. Miren. Miren cómo está. Está un poquito más pequeñita. Un poquitito nada más, más pequeñita. Y y está un poquito como más flojita esta. Esta es la de Real Techniques. Esta está un poco más durita, esta está más flojita. Y me encantó porque es como la copia de esta. Y pues la quiero probar. A ver qué tal me va con esta brochita. Con esta esponja. Ya les estaré contando. Pero yo les voy a dejar los links abajo para que vayan y chequen. Miren qué bonita. También andaba yo por allá por el centro de mi ciudad. Ya saben yo dónde compro mis cosas. Ya les he dejado el video. Y si tú no lo has visto, yo te lo voy a dejar aquí en la cajita de información para que veas dónde yo voy y de repente paso y me compro algunas cositas. Y mire esta paletita de City Color que es la de Contour Effects, la número 2. Y pues esta es. Miren. Yo pensaba, digo, ay, ¿cuál será la diferencia de esta con la primera, verdad? Y pues se las voy a enseñar. Esta es la primera que sacaron. Ay, perdón. Esta es la primera que sacaron. Esta es totalmente igual, solamente con el número 2. Y la diferencia es que esta está mate. Y esta ya viene con un poco de shimmer. Miren, esta es la primera y esta es la 2. Esta es la 2. Miren, esta es la 2. Este iluminador está súper bonito, como más brilloso. Este es blanco, miren. Este viene más un poco más satinado. Estos dos vienen mate, pero este es como más claro y este es más oscuro. Y este igual, está como... Este ya viene con un poco de brillo, este contour, que es la segunda. Y este no, este es completamente mate. Y súper más pigmentado, ¿ok? O sea que miren qué chulada. Miren qué bonita está. Y pues la agarré. Hay otra que también es de contorno de esta. Que también yo la tengo, que es esta. Esta viene, solamente la diferencia es que esta viene con un blush, así. Esta casi no la utilizo porque a mí se me hace un poco más polvosa que estas. Estas no, pero esta se me hace muy polvosa y esta yo casi no la utilizo. Estoy utilizando esta, ¿ok? Pero pues bueno, esta me costó $5. $5 en el centro de mi ciudad. Y pues bueno, ya les enseñé esas. Ahora, ahí mismo también encontré estos labiales mate, que son de la LA Girl, que vienen así. Así vienen, miren. No había muchos y yo no quise comprar más. Había como seis colores, yo no quise comprar, la verdad, muchos. Y agarré este que se llama Manic, que me lo vieron en uno de mis videos, que está súper bonito. Es como un lila, así súper bonito. Yo les voy a dejar aquí el swatch para que vean. Es completamente mate. Y está súper chulo, miren qué color tan bonito. Es este, miren, miren qué monada, miren qué monada. Y este que se llama, ¿este cómo se llama? Blessed, algo así. Miren, ay, huelen riquísimo, huelen como a fruta.
Y aquí les voy a estar dejando el swatch. Este color está súper chulo. Miren qué bonito. Miren, la verdad está súper bonito este color. No, 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 no. Está pigmentan súper bonito. Y tal vez vaya y agarre un tono rojo. Porque se me antoja un tono rojo en este. Pero pues así están. Miren, los nuevos labiales de Elia Girl Mate. Así, ahí dice. Con letras doradas. Solamente me agarré estos dos. Pero la verdad sí, sí me gustaron mucho, mucho, mucho. También ahí mismo me agarré estos dos barnices que son terminación en gel. Que es este blanco, que es de la marca Elia Girl. Que cuesta, ahí tiene el precio, $2. $2. Y me agarré este. Y déjenme decirles que sí duran, ¿eh? Porque yo traigo estas uñas que traigo, me las pinté, creo ya tiene como 5 días, 6 días. Y miren qué color, qué tono tan bonito. Y apenas se me están cayendo. Está muy bonito estas. Me gustaron mucho. Ahí mismo también me compré mi enchilador de mi rizador de pestañas. Esta es como de una marca japonesa. Simplemente me costó $1. Así viene, miren. No lo he abierto, lo voy a probar. Porque yo soy amante del rizador de pestañas. Porque todos los días lo uso. Todos los días me enchino mis pestañas. No hay un día que no me las enchine. Así que tengo que probar este. A ver qué tal me va. Y ya para terminar, chicas, les digo que me compré este, mi polvo de Laura Mercier. Que es el tono translúcido. Que ya yo ya me lo vieron posteado en Facebook. Yo ya lo posteé en Facebook. Este lo agarré en Sephora. Viene así. Miren. Ay, quiero decirles que me he enamorado de este polvo. La verdad, me he enamorado. Lo estoy utilizando todos los días. Ya por ahí me pidieron una reseña y yo les voy a traer próximamente una reseña de este polvo. Pero de antemano les digo que vale muchísimo la pena cada dólar invertido en este polvo. O sea, si tú tienes pruebas este polvo, todos los demás que te han gustado, o sea, ya van a quedar en el pasado, en el olvido, porque este te va a cautivar desde la primera puesta, porque te deja una apariencia súper bonita, súper mate, no, 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 para que esperen el review que les voy a hacer sobre este polvo y cómo yo me lo aplico. Así que estas fueron todas mis compritas, chicas hermosas. Yo les voy a dejar toda la información en la cajita de abajo, solo despliéguenla. Y pues si tienes preguntas, dudas de alguno de estos productos, no dudes en dejarme un comentario, lo que tú quieras preguntar, lo que tú quieras decirme. Y pues nos estamos viendo en otro video. Muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí y nos vemos en otro video. Chao.